Ahora sí, let's see. Vamos a compartir. I'm going to share a screen with you. Here we have. Yeah. Okay, let's start. Vamos a poner aquí más pequeñito el cuadrito. Okay, modal verbs. Let's see. Must, have to, can, and could. Remember? This is some activity that we made before. Ya esto ya lo habíamos visto antes. It's a kind of rechecking. Estamos repasando un poquito esto, así que anoten ahí modal verbs, ¿ya? Verbos modales. Must, have to, can, and could. ¿Ok? Ya. Yeah. For grade high school, June 23rd. El 23 de junio. ¿Listo? Remember that I'm going to put on the channel, on the YouTube, YouTube channel. Acuérdense que esto yo lo voy a subir al canal de YouTube, ¿ya? Por si después lo quieren ver con más calma. Objective class. Dice, practicing how to write and use the following modal verbs. Yeah? Must, mustn't, have to, don't have to, can and could. Remember that we have more modal verbs. Ya tenemos más modal. Pero solamente nosotros vamos a revisar estos que están aquí. ¿Ok? Entonces, how to use and how to write. Cómo escribir y cómo usarlos. ¿Ya? ¿Para qué sirven? Let's continue here. Dice, acá hay una explicación para cada uno. Mira. Have to es para external obligation, ¿ya? When you have to do that or something because someone or something have to do it. O sea, ustedes bueno, ocupan el have to cuando ustedes tienen que hacer algo, pero obligados por algo me tengo que levantar a las 7 para ejercicio. Es una obligación. En cambio, el must, ¿ya? El must es a personal obligation, ¿ya? Es una obligación personal. O sea, yo debo, acuérdate que esto significa tengo, anota ahí have to, anota have to que significa tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar. Pero es porque tengo que pasar de curso, ¿ya? No porque me guste estudiar. En cambio, el must es debo. Personal obligation. O sea, es algo ya tuyo. Mira acá, dice, you must do your homework tonight. Debes hacer tus tareas esta noche. Eso te lo dice tu mamá a veces o alguien. Y es porque tienes que cumplir. It's your responsibility. Es tu responsabilidad. Tienes que hacer tus tareas esta noche. Debes hacer tus tareas. Entonces, este es tienes y este es debes, ¿ya? Next, don't or doesn't have to, esta es la negación del que está acá al lado, ¿ya? No obligation or necessity. No hay una obligación o una necesidad, ¿ya? Acuérdate que it depends on the subject. Depende del sujeto si usas el don't have to o el doesn't have to, remember? Depende del sujeto si usan el don't have to o el doesn't have to. Entonces aquí, mira. She doesn't have to work on Sundays. Ella no tiene que trabajar los sábados. ¿Por qué? Because of the company is closed. ¿Cierto? Porque la empresa está cerrada. O sea, ella no tiene que ir a trabajar. No porque ella no necesite, because she doesn't need money. ¿Ya? Porque ella no necesite dinero, no. Sino que ella no tiene que ir a trabajar porque la empresa está cerrada. External, unnecessary, ¿cierto? No hay una necesidad, pero todo externo, ¿ya? She doesn't. Si esto hubiera sido you, aquí hubiera dicho, you don't have to work on Sundays, ¿ven? Entonces, el doesn't, remember, she, he, it, ¿cierto? Y el don't es para todas las otras personas. Entonces, esto es cuando no hay una obligación o necesidad, pero externa, ¿ya? En cambio, acá el mustn't is a prohibition. Es cuando hay cosas que no se deben hacer. En cualquier lado, por ejemplo, in the hospital, in a cinema, por ejemplo, you mustn't smoke. No se debe fumar. Entonces, esta es una prohibición. Ya no es, puede ser personal, ¿cierto? Pero ya es algo que no se debe hacer por ningún motivo. Mira, you mustn't leave your bags here. Tú no debes dejar tus maletas acá. A lo mejor, maybe in an airport, ¿cierto? En un aeropuerto, en algún lugar que no se permite dejar maletas. No se debe, ¿ya?
Entonces aquí están las tres formas. If you want to take a picture, tomen una fotito para que les quede más claro. Entonces, external obligation, have to, tienes. Must, personal obligation, que yo debo hacer ejercicio, por ejemplo, ¿ya? Pero no hay alguien que me esté pagando, sino que una personal obligation. Don't or doesn't have to, que aquí no hay obligación ni necesidad, pero también externa. Y el mustn't, que es a prohibition, in every way, en todas las formas, es una prohibición, right? If you have any doubt, you can write on the chat. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat, ¿ok? Let's see, continue here. Can, can't, could, and couldn't. Pay attention here. Can remember what is the meaning of can? ¿Se acuerdan el significado de can? Mira, can era puedo, ¿cierto? Puedo, excelente. A ver, let me see. Excelente, Abriel. Es puedo, ¿ya? Puedo. Entonces, aquí, ability and permission. Express ability and permission. Mira, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Es esa, it's a ability, es una habilidad, ¿cierto? I can speak French, I can swim, puedo nadar, I can sing, puedo cantar. Entonces, eso, express ability. And permission, she can go with you. Ella puede ir contigo, ¿cierto? It's a way to express permission, ¿cierto? Es una manera de expresar o dar permiso. Give permission. En cambio, el can't, no ability, no permission. We can't use this machine. No podemos usar esta máquina because we don't know how, porque no sabemos cómo, a lo mejor. O because the machine is in a bad way, o la máquina está mala. Pero no tenemos habilidad para manejar esta máquina, ¿ven? Instead of no permission, you can't smoke here. Tú no puedes fumar acá. You can smoke outside, maybe. Pueden fumar afuera, pero aquí no. Entonces no hay permiso para fumar aquí. You can't smoke here. ¿Ya? En cambio acá, mira, could. Past ability and past permission. ¿Ya? Una habilidad pasada o un permiso en el pasado. Mira, I could dance in public. Yo podía bailar en público when I was a child. Cuando era niñita, ay, me paraba a bailar y todo. ¿Sabes? En cambio ahora, forget it. Olvídalo. Ponerme a bailar quizá ahí frente, no sé, en una discoteca puede ser, pero así, no. She could go to the bank. Ella pudo ir al banco. O sea, maybe in her work, they gave permission. Ellos le dieron permiso, ¿cierto? Para ir al banco a hacer trámites. Entonces, es un permiso en el pasado. Ella pudo ir al banco. Yo podía bailar en público. El could. También hay otra forma, el could también express possibility, pero aquí no lo vamos a ver. Por ejemplo, el could también se traduce como podría, ¿ya? I could go, but I don't have money. Yo podría ir, pero no tengo plata. Es una posibilidad muy remota, ¿ya? Pero aquí no lo vamos a ver como posibilidad, porque si no nos vamos a confundir mucho. Solamente vamos a ver como past ability and past permission, ¿ok? Ya. And couldn't. Past negative ability and permission. O sea, lo mismo que esto, but in negative. I couldn't swim, ¿cierto? Alone when I was a child. Yo no podía nadar solito o solita cuando era una niña, ¿cierto? Yo no podía nadar solita cuando era una niña. It's a kind of ability, but in the past, ¿cierto? En cambio ahora, ¿no? Bueno, soy, pero like a fish, como un pescadito. I couldn't go out alone when I was a child. Yo no podía salir sola cuando era niña. Instead of now, en cambio ahora, ok, no comment. Ahora ya pueden salir, ¿cierto? Bueno, ahora no, pero antes sí. Entonces aquí, couldn't express negative, but ability and permission at the same way, but in negative way, ¿cierto? En la forma negativa, que yo no pude hacer esto, ¿cierto? O yo no podía. ¿Cierto? Entonces, esto expresa una negación. ¿Ya? It's easy. Es fácil. ¿Ya? Take a picture if you want. You have time. And then continue with the next part of the class. Let's see. Here. How can I use? ¿Cómo lo podemos usar? Mira, remember, affirmative, negative. ¿Ya? For she, he, it.
This is the more difficult part, I think. Yeah? Esta es la parte como más difícil, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque con estas tres personas, you have to use has to, for example, he has to study for English test because she fell the class, for example. Él tiene que estudiar, si no va a perder el ramo o la clase, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres darle una obligación externa a él, a ella o a eso, ¿ya? Tienes que usar el has to, ¿cierto? El has to. En cambio, mira acá, el must o el can, could, nada, no se le agrega nada, no hay ni un cambio. Fíjate en esta parte, todo es igual, toda esta parte es igual para todas las personas. En negativo y en positivo no cambia nada, el must, ni el can, ni el could, queda todo igual. Plus verb, más el verbo. ¿Ven? Esta parte aquí no hay cambio. Todo queda igual y se escribe esto más el verbo, ¿ok? Instead of she, he, it, si se dan cuenta, aquí cambia. Has to, when it's a affirmative way. Doesn't have to, in negative way, ¿cierto? Que ella no tiene que hacer esto. She doesn't have to work today because the company is closed, remember? Que ella no tiene que ir a trabajar porque la empresa está cerrada. External obligation. But if I want to say that you don't have to work, si aquí es con you, tienes que usar el don't have to. Con you, con we, con they, con I. ¿Viste? Entonces acá queda don't have to con estas personas. Y el have to, que aquí yo tengo que escribir el have to, ¿cierto? Have to. Ahí sí. Yo lo uso con estas personas que están acá. ¿Ok? Take a picture if you want to for make clear. ¿Ok? Now, let's make some exercise. Vamos a hacer unos ejercicios. Look at me. Pay attention a lot because this kind of activity are going to appear on our next test. Ya esta actividad va, algo así parecida va a salir en nuestra próxima prueba. Mira, dice acá, modal verbs. Can, could. Ya, ustedes tienen que completar. Complete the following sentences with can, could, in affirmative or negative way. Ya, mira. A dog, talk. But they bark. Bark es ladrar. Entonces aquí, ¿qué podría ir? Can in present or could? Negative or positive? Can you answer by chat? Entonces, a dog talk, but, acá es but, sorry, pero, no puede, ¿cierto? Vamos acá a hacer aquí, ahí sí. But, ahí va el but, ¿cierto? But, voy a borrar aquí, si puedo arreglarlo ahí. Ahí sí. Entonces, a dog talk, but they, a ver, vamos a revisar aquí qué sale. A dog can talk, but they can bark. Excellent. Felipe, good no. Yeah, it's a present because I'm going to talk about a truth. Yeah. Estamos hablando de una verdad así completamente ya conocida por todo. Entonces, cuando es una verdad absoluta, a absolute truth, it's in present, ¿ya? Siempre se habla en presente cuando es una verdad absoluta. Esa era la palabra que se me había olvidado. Entonces, acá quedaría, excellent, queda. Remember, el perro puede, sorry, no puede, ¿cierto? Can't talk, el perro no puede hablar, pero puede ladrar, ¿ok? Ahí sí. Can bark. Excellent. Number two, second. When I was a baby, in what time? ¿En qué tiempo estamos? ¿Ven? When I was a baby, I play with my toys. With my toys. Yeah. Ahí sí. When I was a baby, I play with my toys, but use a computer. Can you see in what time could you write this sentence? ¿Pueden ver en qué tiempo pueden escribir esa oración? Present or past? If you think that is have to write in present, you have to use just can or can't. And if you think this sentence is in the past, you have to use could or couldn't. ¿Ya? Entonces, cuando yo era un bebé, yo jugar con mis juguetes, pero
usar computador. A ver, let's check. Could and couldn't, Felipe, could and couldn't, excellent. Congratulations, great. Entonces acá queda. Cuando yo era un bebé, yo podía, ¿viste? Yo podía jugar con mi juguete, pero no podía usar computador. Acuérdate que era un bebé, po. Era muy, muy pequeño. Entonces acá sería couldn't. ¿Ya? Do you understand? Entonces tienen que poner atención, ¿ya? You have to pay attention with the intention of the sentence. Tienen que poner atención con la intención de la oración. Mira acá, bird, pajarito, fly, volar, and read, leer. A bird, fly, but they read. ¿Sí? Acá, ¿cierto? Entonces, it's a present or past. Entonces, a bird, fly, but they read. Entonces, a ver, let me check here. Can and can't. Excellent. Did you get it? ¿Ya? ¿Pudieron entenderlo? Mira, quedaría. A bird can fly, ¿cierto? Un pajarito puede volar, pero no puede leer. Can't read. Ok, next, number 4. When I was 9, okay, I have it, I get it. When I was nine, I drive a car, but I ride a bike. When I was nine, I drive a car, but I ride a bike. Cuando yo tenía 9, yo manejar un auto, pero subirme a una bicicleta. Let's check. Excelente, Lorena Montano, Felipe, great. Thank you very much for participation, ¿ya? Todos pueden participar, it's free. Esto es gratis, no se cobra. Entonces aquí sería, when I was 9, I can't, excellent. Yo no podía manejar un auto. Ah, me equivoqué, po. A ver, creo que habían puesto en el chat, o yo leí mal. Ay, sí, sorry. I am a little distracted. Ya estoy un poquito distraída. Ay, sí, sorry. Could, ¿cierto? Couldn't, ay, sí. Cuando yo tenía 9, no podía manejar un auto, but I could, excellent. Great. Number 5. When I was to Viña, cuando estuve en Viña, este was nos indica mucho, ¿ah? Así que anótelo por ahí. It's a little clue. Es una pista. Cuando salga este was o el where, es porque está en pasado. ¿Ya? Cuando yo estuve en Viña, see the flower watch. You know what is flower watch? Es el reloj de flores. But I enter to the Quinta Vergara. When you see but, es porque una es positiva y la otra es negativa. O una es negativa y la otra es positiva. But express contrast. Remember the first test? ¿Se acuerdan de la primera prueba? Entonces cuando salga el but, tienen que poner una y una. When I was to Viña, I could see the flower watch, but I couldn't enter to the Quinta Vergara. Excellent. O sea, si hay que poner una positiva y una negativa, whatever you want, la que ustedes quieran. Pero uno leyendo la intención, claro, es más fácil para uno ver el reloj porque está en la calle, you know, if you have been here, si es que ustedes han estado ahí. En cambio, entrar es más complicado. Por lo tanto, por deducción, ¿cierto? Ir a Viña es más fácil que tú hayas podido, could, excellent, Abdiela, thank you. Dice, when I was to Viña, I could see the flower watch, but I couldn't, voy a poner aquí, couldn't, enter to the Quinta Vergara. Great, thank you. Ya, entonces aquí practicamos el could y el can. Are you ready? Easy? Está fácil, ¿cierto? Yeah, entonces, remember, when the sentence is in the present or a absolute truth, o una verdad absoluta, entonces es en presente. Dice, pregúntame si fue la quinta, pero no pudo ver el reloj. Claro, could be, puede ser al revés, puede ser al revés. No problem, yeah, there is no problem. If you want to write, for example, when I was to Viña, I couldn't see the flower watch, but I could enter to the Quinta Vergara. The same is good, ¿ya? Para la prueba, por supuesto, como es con alternativa, yo no puedo poner esta could y couldn't,
Y después voy a poner otra alternativa, curuncut, porque están las dos buenas. Así que no se preocupen, yo voy a poner alternativas distintas, ¿ya? Pero puede ser cualquiera de las dos. Excelente. Entonces, esto ya está listo. Vamos con let's practice with a must and have to remember. External obligation, personal obligation, ¿ya? Here we have another question, maybe simplemente un pro, Felipe. Sí, Felipe, un pro, ya. Mira acá. Must and have to, ¿ya? External and personal obligation, ¿ya? Acuérdate que el must es personal y el have to es external obligation. ¿Listo? Ya, mira. Hay, acá tenemos que poner debo o tengo. Pero, en detalle, los dos yo los puedo traducir de la misma forma. If you want to look for in internet, the meaning, si buscan el significado en internet, es lo mismo. Tiene el mismo significado. Lo que expresa es distinto, la connotación, pero ustedes lo pueden traducir perfectamente de lo mismo, ¿ya? Entonces, let's start. Number one, I speak English in this job. Job, trabajo. ¿Cuál sería si es en un trabajo? A ver, let's check. Dice acá, have to, great, Lorena. Acá sería, I have to speak English in this job. Tengo que hablar inglés, like me. Yo tengo que hablar inglés en mi trabajo, ¿no es cierto? Because I'm an English teacher. I have to, ¿viste? I have to speak English in this job. Instead of number two, miren la número dos. I speak English very well. I love it. Tengo que hablar inglés muy bien. Me encanta. A ver, acá. ¿Pueden ver la diferencia entonces? Let me see the chat. Must. Can you see? Claro, aquí alguien dijo, oh, yo debo hablar inglés bien porque me encanta. Claro, ella quiere estudiar inglés, o él, ¿cierto? Y quiere saber inglés porque le gusta. Entonces acá es must. Así va a salir para la prueba. Ustedes tienen que buscar palabritas que te indique que es algo externo. Siempre va a salir job, va a salir work, va a salir school, ¿cierto? Van a salir palabritas que te van a indicar que es algo externo. Ya están terminando todas aquí, a ver. Number three, Paula get up at 5 a.m. She'll go fishing. Ella tiene que levantarse a las 5 de la mañana porque ella se va de pesca. Mish, entretenido, ir a pescar. Have you ever gone to fishing? ¿Han ido a pescar? ¿O a pescar un resfrío? Yeah. So, number three, let me check the chat, whatever you want to say. Depende, dice Abdiel. Claro, si va con el pololo, tiene que ir a labores, obliga. Ya, pero aquí, si trabaja pescando. No, it's a hobby. It's a hobby, really. Absolutely hobby. Es un hobby, claro. Aquí, mira, el Benja levantó la mano. Pucha, Benja, voy a tener que escribir aquí nomás. ¿Ya? Entonces, claro, acá Paula es un hobby, por lo tanto, si lo vemos como un hobby, y para la prueba también lo voy a hacer así, aparte, a menos que yo ponga ahí, especifique que es un trabajo, ¿ok? Entonces, si es un hobby, like a hobby, entonces, she must, ¿ven? She must, ¿ya? Number four, wear a suit, usar un traje, it's a formal party. ¿Qué será ahí? Tengo que usar un traje porque es una fiesta formal. Entonces, como es fiesta formal, por ejemplo, en una graduación, graduation, or I don't know, acá sería must o have to. Let me see. Have to, ¿cierto? Have to, entonces. Veamos acá. Con Paula, como es un hobby, es una interna, es una personal, era más. Y aquí, como es una fiesta formal, no puedes ir en short, ¿cierto? Es una obligación externa. Por lo tanto, acá sería have to. Ahora, claro, si yo quiero voy, ¿cierto? Pero aquí dice él, tengo que usar. O sea, ya decidió ir. Y como es una fiesta formal, tengo que usar un traje. Suit es un traje con corbata y toda la cosa. I have to wear a suit. It's a formal party, ¿ok? Entonces, una externa. Number five, children go to school, it's Saturday. ¿Qué creen aquí? ¿Es una external o una personal? ¿Mandamos a los cabros chicos al colegio nomás? No,
Es sábado, po. Se supone que el colegio, los niños van obligados porque están en clase, ¿cierto? Entonces, aquí es una externa, porque es sábado, aunque yo quiera mandar al niño al colegio, ¿no? Bueno, ahora menos. Entonces, esta es negativa, porque los niños no tienen que ir al colegio. It's Saturday. Los niños no deben ir al colegio porque es sábado. Como es una external obligation, porque el colegio está cerrado, because the school is closed, aquí sería don't o doesn't. A ver si alguien me respondió aquí. Let me check the chat. Haven't, no. ¿Cómo se negaba? Y children se negaba como, remember, doesn't have to, close. Children is just one child or many children. ¿Es plural o singular, children? A ver, los que están calladitos por ahí. Remember, ya, vamos escribiendo. ¿Children era un niño o niños? Niños. Entonces, como children son niños, aquí se ocupa el don't have to. Don't have to. A ver si escribí bien acá. Me escribí algo además. Have to. Ahora. Los niños no tienen que ir al colegio porque es sábado. Si dice que es, por ejemplo, yo no tengo que ir a trabajar, es sábado, en el caso mío, ¿ya? Es una obligación externa. Yo no tengo que ir porque el colegio está cerrado y no hay clase los sábados. Entonces, es un don't have to. En cambio, por ejemplo, si yo no necesito trabajar porque tengo dinero, if I don't need to work, yo ahí tendría que decir, I mustn't work because I have money. Yo no debo trabajar porque tengo plata. Ahí sería mustn't, porque es una cosa personal. En cambio aquí, los niñitos no van al colegio porque el colegio está cerrado. Es una externa. Entonces, por eso es don't have to. ¿Y por qué es don't? Porque children son ellos. Entonces tienen que tener cuidado. Si yo aquí hubiera puesto child o a boy o Sandra, aquí habría sido doesn't have to. ¿Ya? It's a little confused. ¿Ya? Es un poquito confuso, pero en la prueba lo voy a tratar de poner muy claro. ¿Ya? I'm going to put on the test very clear. ¿Ok? Para que no se confunda. The last activity for today is translate. Aquí vamos a traducir. If you want to participate in chat, great. Mira, dice, why I can't drink if my parent can? Good question. A ver, ¿qué ustedes tienen que hacer? Sorry. Why I can't drink if my parents can? Please take a picture. Tómenle una fotito. If you want to write on your copybook. Si quieren hacerlo en su cuaderno. Entonces, esto que está aquí. Why I can't drink if my parents can? ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí ustedes siguen. ¿Bien? I couldn't find my keys last weekend. ¿Ven aquí? Tienen que traducir esto. Traten de hacerlo por último en su mente por el tiempo. Because we have another class. Viene otra clase, entonces hay que hacerlo como más rápido. Mira, I couldn't go out because I didn't have money. A ver, let's check the chat. Dice, ¿por qué no puedo beber si mi familia puede? Excellent. Remember, parents son padres, mis papás, ¿ya? ¿Ya? Parents son mis papás. Great, excellent. ¿Por qué no puedo beber si mis papás pueden? Esto está en presente, ¿viste? Present. Para la prueba a lo mejor les va a tocar traducir, ¿ya? Eso mismo dice Felipe Andrade. Mira acá, number two. I couldn't find my keys last week. No pude, remember in the past, no pude encontrar mi llave la semana pasada. ¿Viste? No pude. A ver, ¿qué pusieron aquí? Yo no podía encontrar mi llave la última semana. Ya, great. Pero, ¿viste? Ahí tienes que tratar de buscar. Así es, dice Alexander. Bien, él está de acuerdo con todo lo que está introduciendo el Alexander. Great. Mira, entonces no pude encontrar mi llave la semana pasada o no podía encontrar mi llave la última semana. Great. Number three. I couldn't go out because I didn't have money. Lo mismo parece que les dije hace ratito, como ejemplo. I couldn't go out because I didn't have money. All the sentences
are in the present or past. ¿Está en presente o pasado? Yo no pude salir porque no tengo dinero, porque no tengo. Acuérdate que está en pasado. Be careful. Yo no podía salir porque no tenía dinero. Excelente. Pude, tenía. Excelente. Great. Ahí sí. Entonces, yo no pude salir porque no tenía dinero. ¿Ven? Está en pasado. This sentence is in the past. Number four. I have to use my cell phone in biology class. I have to use my cell phone in biology class. Esta está media rara, ¿sí? ¿Ah? Yo creo que yo aquí quise decir que yo no tengo que usar mi celular. Pero ya, dejémoslo así. ¿Cómo quedaría aquí? A ver, dice, yo tuve que usar mi celular en clase de la Profi Bon. Ah, claro, en la clase de la Profi Bon, puede ser así. Yo tengo que usar mi celular en, promoviendo el anarquismo, claro, pero esto, it's a secret between us, entre nosotros nomás. ¿Ya? No le digan nada a la Profi Bon que yo puse esto. Ya, entonces, yo tuve que usar mi celular, claro, a lo mejor tuvieron que buscar alguna respuesta, entonces, solamente para clases, solamente para trabajo en clase. Ok, let me show you, les voy a mostrar estas oraciones, please take a picture, tomen una fotografía de esto, because we don't many time for a translator. Number five, I must eat breakfast every morning, it's so healthy, ¿ven? ¿Por qué sale must? ¿Ya? Para que le tomen una fotito. Number six. She has to drink a special medicine, the doctor said. ¿Ven? El doctor lo dice. Y ahí, nada que hacer. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En cambio aquí, I must eat breakfast. It's healthy. Ah, ya, es saludable. Yo quiero bajar de peso, quiero estar sanita, tengo que tomar desayuno. Number seven. He can't go out late at night during class time. He can't go out late at night during class time. Permission. Él no puede salir, el cabrito, cuando esté en tiempo de clase tarde. ¿Ven? Ya. Yeah. Pero en present. Remember. Number eight. You don't have to copy on test. ¿Cuántas veces te han dicho eso? You don't have to copy on test. ¿Ya? Yeah. This verb really is another kind of verb. ¿Ya? Yeah? It's shit. ¿Ya? Shit es como engañar. Pero yo lo puse como copy para que lo entendieran mejor, ¿ya? Pero el verbo es engañar. Vamos a ver qué es lo que tienen escrito acá en el chat. Yo tengo que usar... Ah, no, eso ya estábamos. En el anarquismo, no. Cinco. Yo debo desayunar todas las mañanas saludable, ¿cierto? Tú no puedes copiar en la prueba. Great. Entonces, as I want you to notice, lo que yo quiero que se den cuenta, that the use of must has to... ¿Cierto? Has, porque she, can't, y el don't have to, para que se den cuenta, ¿cierto? Que uno es personal obligation and not an external obligation, ¿ya? El can't, o el can para dar permiso, el could en past, ¿ya? Eso es, ¿ok? Ok. And for finish our class for today, remember, I need you to choose one of the faces. Necesito que escojan una de esas caritas que están ahí. ¿Quién es? ¿Cómo tú te sientes hoy día? Ya, a ver, yo soy así, o así, o así, o así, o así. Ya, siéntanse reflejados en una carita de esas. ¿Están listos? ¿Se sienten reflejados en una carita? Ya. Cuando escojan una carita, este mensaje es para ti. You are the one of the most important part in this difficult process. Tú eres una de las partes más importantes de este difícil proceso. ¿Qué proceso? La pandemia. Ustedes son una de las partes más importantes, los jóvenes. Take care you and the people you love. Cuídense ustedes y a la gente que ama. ¿Ya? Ustedes aquí son lo más importante. Remember all the time for finish this part, this difficult moment that our country are living. Y nuestro país está viviendo. ¿Ya? Esto es para ustedes, un regalito para que se den cuenta lo importante que son para todos nosotros. ¿Ya? Vamos acá a detener.